Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. Pongan mucha atención porque hay una recomendación muy interesante. Como siempre, MBM Televisión busca alternativas, busca cómo estar en contacto con la sociedad, cómo apoyar. En fin, hay muchísimas cosas que hacemos en esta, que es su casa, siempre buscando el bien de la sociedad en general. Y es por ello que en esta ocasión vamos a extenderle una invitación, pero también en este trabajo coordinado con diferentes instancias, instituciones y autoridades, cuando así lo requiere, pues traemos precisamente a los involucrados para que platiquen de estos proyectos. Y es por ello que doy la más cordial bienvenida a Salvador Sánchez Maldonado, director general de Trendy Social Life. ¿De qué se trata? Pues nada menos que del concierto de Luca y Lalo Sendra en Oaxaca. Bienvenido, Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Pues bueno, como dices, vengo a comentar sobre el evento que vamos a tener el 29 de octubre en la Macroplaza. Traemos a Luca, que es un dueto que viene de Hermosillo, unos chavos muy talentosos, sinceramente vienen bastante fuertes de allá. Todo el club de fans que tienen aquí en Oaxaca también ha dado muy buena respuesta y a Eduardo Cendra, que igual es un artista de Guadalajara, ya lo hemos tenido en algunas ocasiones, pues igual un chavo muy talentoso, muy muy buena voz también todos. Pues esperamos en este evento, pues lo estamos coordinando principalmente con MBM, gracias al apoyo que nos está dando la televisora y pues esperamos tener la mayor cobertura de personas que la la gente responda bien al evento, ¿no? Es algo nuevo, es algo interesante, ya que estamos teniendo shows gratuitos principalmente. No cobramos el acceso para que puedan, pues, escucharlos cantar, ver el show que tenemos, las pasarelas, los regalos que vamos a dar de parte, pues, de muchos de nuestros patrocinadores. Bien, esto es importante decirle a la gente precisamente vas a la plaza comercial y te encuentras con un concierto y además pues de alto nivel y con artistas que están como dices creciendo el objetivo finalmente es este, esta posibilidad de ofrecerle eh, pues diferente tipo de espectáculos a la gente sí pues principalmente es un evento familiar buscamos eso no que la gente empieza a salir un poco más porque hemos visto que pues por las situaciones que está sufriendo todo el estado así, pues la gente ya no sale a las plazas comerciales ya no se pues ya no como por decirlo así ya no tenemos visitas no y es lo que buscamos, que la gente vaya, conviva con su familia, vea este tipo de shows, que pues principalmente es para eso, ¿no? que se diviertan. vean Como dices, la sorpresa que es de algunos llegan a la plaza, ven un concierto y pues no saben cómo es, de qué es. Por eso nosotros también queremos darlo a conocer entre las personas. Claro. ¿Qué género son los que van a escuchar ahí? Ellos cantan pop. pop. Eh, ambos son de covers y algunos traen pues, sus propias canciones. Lalo Sendra es un compositor también. Tiene unas canciones muy muy padres que pues esperamos puedan escuchar el día del evento. A partir de a qué hora, en dónde exactamente en la plaza? Sí. El evento es a partir de las 4 de la tarde en el área de en la planta alta cerca del área de comedores. Vamos a tener instalado todo lo que va a ser para las pasarelas, todo lo que va a ser para el concierto y pues ya tenemos todo listo prácticamente. Los fans están respondiendo muy bien a ambos artistas. Bien, es decir, a partir de las 4 comienza todo este espectáculo que no uh -huh. solamente es el concierto, me dices, ¿verdad? Exactamente. Tenemos pues pasarelas, tenemos algunas dinámicas, algunos regalos para los asistentes, todo el tipo para pues para convivir con la familia, ¿no? Puedan tanto ir niños, adultos, abuelitos, todo, todo toda la familia puede ir a ver el evento. Bien, entre dentro de todos estos eh, entretenimiento, uh -huh. pues también hay que decirle el, el mensaje a la gente, ¿no? Que debe acudir siempre con esa eh, pues permisa de pasársela bien y estar divertido con la familia Exacto, principalmente. principalmente que tengan las ganas de pues convivir con su familia no que salgan que den una vuelta aunque sea para que pues a lo mejor a sus hijos les guste el artista o les guste ver las pasarelas pueden divertirse en ese aspecto no y es una diversión pues, totalmente familiar muy sano muy muy tranquilo bien hoy día es complicado de repente encontrar espectáculos de alto nivel y pues gratuitos no Exacto. Pues sí, podemos ver algunos eventos, pero pues sí, a veces generan un costo muy alto o, o pues son en algunos lugares un poco alejados. Y aquí lo que buscamos es principalmente apoyar también a los artistas. Ellos están apenas en gira de promoción, pues buscamos ahí como el, la participación, ¿no? Trabajar en equipo, poder traerlos aquí a Oaxaca, puedan ellos presentarse, darse a conocer más. A Loro Senda ya lo hemos tenido en dos ocasiones, me parece. Pues igual, muy gustoso de venir, hemos tenido la participación en varios lugares. Y se logra el cometido, empezar a que, que la gente lo conozca, lo vayan conociendo más. Hemos tenido también artistas el año pasado, que ahorita ya algunos están firmados con marcas muy reconocidas de disqueras, o sea, están creciendo demasiado. Oye, ¿y qué, ¿qué se siente, digo, finalmente decirle a la gente cuando va a un espectáculo de este tipo? Pues dicen, bueno, como para qué? Pero al final hay satisfacciones que no tienen que ver necesariamente con cuestiones económicas, sino más bien de eso, de satisfacción personal, ¿no? Exacto. Pues muy... Pues es una sensación muy bonita, ¿no? por decirlo así. Cuando estás viendo el show, o sea, ya como detrás del escenario, lo ves muy diferente a cuando, por ejemplo, salgo y veo cómo están modelando las chicas o cómo está el artista, cómo está el público. O Se siente muy bien, ¿no? Dices cuánta felicidad estás dando a las personas. La misma felicidad que te causa a ti ver todo tu trabajo, por decirlo así. Tantos, no sé, meses, años de planeación y ya estás viendo todo reflejado ahí en la gente, cómo recibe el evento, cómo lo agradece, cómo... Nos ha tocado que al terminar los eventos con algunos artistas, pues hasta las fans ¿no? empiezan a agradecerle a los organizadores, cómo fue que trajimos al artista, cómo. Pues todo el show, todo lo, toda la alegría que se llevan, ¿no? De ver a su artista favorito, de ver a su, su ídolo. En claro. Casos. ¿No ¿Repites nuevamente la hora y el día? Claro, es el día 29 de octubre, sábado 29 de octubre en Macroplaza, a partir de las 4 de la tarde. Muy bien, pues ahí tiene la invitación para que vaya en compañía de la familia, de sus hijos, de todos, es un espectáculo familiar. Siempre buscamos en MBM Televisión la alternativa adecuada para que usted y su familia se la pasen de lujo, gratis, y además, pues va a tener esa posibilidad, ese acercamiento con su familia que a veces hace mucha falta.